pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Levanta tu voz y clama. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: «Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí». Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versos 47 y 49. ¿Alguna vez has visto mirar a un ciego? Lo sé. Sé que los ciegos en realidad no miran. Pero ¿te has fijado en su gesto al hablar contigo? Es como si mirasen al aire con una mirada perdida en un punto inconcreto. Yo me imaginaba a este ciego y me lo imaginaba así, clamando al aire, sin saber dónde se encontraba Jesús exactamente, pero clamando a él. Tal vez hasta en otra dirección, pero Jesús lo oyó, lo atendió, lo sanó y le dijo: «Tu fe te ha salvado». Verso 42. En nuestra vida hay muchas veces que vivimos y caminamos como ciegos, como mirando al aire. ¿Cuántas veces el rumbo de nuestras vidas es como el clamor de este ciego? Algo lanzado al aire sin un rumbo definido. Algo que depende de lo que escuchemos o de lo que nos digan para decidir en qué dirección vamos a caminar. Puede que en tu vida esté pasando esto, que no tengas claridad del rumbo que tienen tus pasos. Escuchas, te dicen que hay algo en el camino de tu vida que puede ser determinante para el resto de tus días, pero tal vez te dé vergüenza alzar la voz. Tal vez no quiera que se note que no ves. Conozco a un ciego que conoce tan bien su casa que hasta puede correr por ella sin necesidad de bastón. Pero tan solo por su casa. ¿Quieres esto para tu vida? ¿Verla reducida a un pequeño recinto de lo que más o menos tienes controlado? ¿O estás dispuesto a que tus pasos recorran nuevos caminos y a que tus ojos contemplen nuevos horizontes? Levanta tu voz y clama. Levanta tu voz sin miedo a que te vean en necesidad. Levanta tu voz, aunque pienses que tal vez ya sea tarde. Levanta tu voz, aunque no veas. Cree, ten fe y levanta tu voz. Dios te escucha y Cristo está ahí junto a ti. Clama a Él. Entonces Jesús se detuvo y lo llamaron. ¿Tienes tiempo para esto? Son varios los lugares en los que vemos a Cristo deteniéndose a hablar y a preguntar a las gentes qué era lo que deseaban, qué buscaban en Él, cuáles eran sus deseos. Él siempre tuvo tiempo. Pero ¿y tú? ¿Tienes tú tiempo para Jesús? ¿Estás dispuesto a comenzar a ver? Pagamos las consecuencias de nuestra ceguera, eso es indudable. Pero no estamos dispuestos a pararnos en nuestro dar tumbos de acá para allá. Nos enfadamos con Dios porque nuestras vidas no son como nos gustaría, pero tampoco caminamos ni cómo ni por donde debiéramos. Nos caemos una y otra vez, tropezamos una y mil veces en las mismas cosas, pero no reconocemos que somos ciegos. Pero si tropiezas una y mil veces con la misma cosa y no eres ciego, ¿qué se supone que eres?
Tu fe te ha salvado, le dijo. Muchas personas declaran no tener fe, pero esta es otra de las cosas a las que Cristo le pone solución. Nadie puede tener fe en aquello que desconoce o que no le interesa. Acércate a Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. No podemos tener fe en lo que desconocemos. Acércate a Él y traerá a tu vida esa fe salvadora que abrirá tus ojos a la luz de la verdadera vida. Otra vez Jesús les habló diciendo, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 12. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.